Orden de detención e ingreso en prisión inmediata para dos de los hijos de Ruiz Mateos, para Javier y para Álvaro. Una juez de Granada pide a la policía que los localice y que los lleve a la cárcel para que cumplan una condena de casi 3 años por delito fiscal y alzamiento de bienes. Miguel Ondarreta, muy buenas tardes. Se les espera en esa prisión madrileña de Estremera, ¿no? Sí, según fuentes de instituciones penitenciarias, Javier y Álvaro, los hijos pequeños de la familia Ruiz Mateos, van a ingresar en esta cárcel de Estremera. La policía de Pozuelo de Alarcón y de Jerez de la Frontera ya tienen esa orden para que sean detenidos y cumplan una condena por alzamiento de bienes y un delito contra la hacienda pública. Todo por el impago del IVA en la venta millonaria de un hotel de Peñíscola. Ese dinero no se declaró y aparte, parte de ese dinero también se desvió a un paraíso fiscal en Belice. Lo cierto es que el clan de esta familia, de Ruiz Mateos, tiene pendientes hasta 50 causas judiciales, pero hasta ahora los hijos del empresario habían logrado eludir su paso por prisión. Disfrutan de sus últimas horas en libertad. Javier Ruiz Mateos y su hermano Álvaro deberán cumplir casi 3 años en la cárcel por delito fiscal y alzamiento de bienes. Según el juez, la investigación se centra en la venta de un hotel en Peñíscola, cuyo importe de 7 millones de euros fue evadido supuestamente a un banco suizo. Hemos declarado todos, claro. El abogado que defendió a su padre, ahora convertido en acusación, asegura que su paso por la cárcel puede servir para obtener información. Son niños de papá, no están criados para estar allí dentro. Yo no creo que al final acabarán diciendo dónde está el dinero. El mismo destino les espera a otros dos hermanos del clan Ruiz Mateos. Están condenados a 6 meses de cárcel por defraudar Hacienda, una serie de condenas que empiezan a salpicar a una familia que ha estado siempre en el foco del escándalo. Con más de 60 causas pendientes, de lo más sonado fue el fraude de los pagarés. Nueva Rumasa lanza una nueva emisión de pagarés corporativos al 8% anual. Un 8% que no fue y que provocó que más de 5.000 personas perdieran sus inversiones. A partir de ahí, el imperio Nueva Rumasa empezó a caer. Si yo no pudiera satisfacer la obligación de los que confiaron en nosotros y careciera de fe, naturalmente, en Dios, me pegaba el tiro. Otro capítulo de la crisis fue el ERE de una de sus empresas, Clesa. Empezaron por no cobrar y después más de 300 personas perdieron su trabajo. ERE extintivo y desde el 31 de julio estamos en el paro. De momento, los primeros Ruiz Mateos que cumplirán condenas serán sus hijos. Se prevé que ingresen en las próximas horas en la prisión de Estremera.